Asha, ¿dónde está Jungwal? Traté de consolarlo, pero me rechazó. Adoro al muchacho, pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana. Hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. ¿Qué demonios obligó a engañar de tal forma? Nadie me obligó, Eivor. Sentía el deber de continuar por el bien de la comarca, hasta que supe la verdad. Bonita respuesta a una fea mentira. Ayúdame, sé mis ojos. Estos bosques, padre. Ay, estos bosques. Recuerdo el tiempo que pasamos aquí juntos, en este mismo sitio, buceando y escondiéndonos. Con un arco y flechas, persiguiendo conejos y ardillas. Mil flechas disparé, que... ¿Hola? ¿Eivor? ¿Eres tú? Eivor, qué agradable sorpresa. ¿Quieres que bebamos juntos? Jungwald. Ven, anda, siéntate. Quédate conmigo un rato y contempla... Contempla... las vistas. Que no te arrastre la pena, Jungwald. Si no tienes cuidado, se convertirá en un veneno que llevarás en la sangre el resto de tu vida. No te preocupes. He encontrado el antídoto perfecto. No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el rato. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alimañas más ridículas, si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo. Pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis.
Por tu padre, Lord Humbert de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. ¿Un roble viejo y sabio? Sí. ¡Skull! ¿Skull? Y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. A mi Swanburo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amada. A padre le habría caído bien. Ah, sí, tu amada danesa. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Grimsby. Uy, a Grimsby. Eso, eso, no hay tiempo que perder. ¿Detrás de ti? Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos, como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno, o nieve refulgiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra, ¿por qué vinisteis a Inglaterra? Ah, porque en un manto enjollado no crece el cereal. Muy cierto. Lo admito, vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por ingenuo e inexperto. Pero les pediría que me juzgasen por la esperanza de mi futuro, no por mi reputación del pasado. Si llego a tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder, caiga la vergüenza y el castigo sobre mí. Pero necesito una oportunidad. Dios mío, solo deseo esa oportunidad. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eivor. No sabrán que en un día de duelo no se canta. Shh, calla. Quieto. Algo no marcha bien. Averiguaré qué pasa antes de que nos sorprendan. ¡Escóndete o lucha, Hunwald! ¡Ya! ¡Padre, las puertas van a caer! ¡Ya! ¡No puedes huir! ¡Ven aquí y lucha conmigo! Eivor.
es tuya. Han intentado matarte dos veces, Hunwald. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga en su camino. Sí, incluida mi querida Swanburo, mi amada. Vamos, démonos prisa. Hablo en serio, Hunwald. ¿Me estás escuchando? Alto y claro. Sígueme. Hunwald, ¿de verdad este sitio es seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor, pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti, me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fatídico estupor. Esto tengo que verlo. Al cielo. Ahí está. Hunwald, te daba por muerto. ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? ¡Ah, sí! Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Igualmente, Swanburo. No sabía qué pensar de las historias de Hunwald, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hunwald se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hunwald siga a su padre hasta la tumba. Que lo intente. Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea condal. Es mejor que Hunwald permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo, solos tú y yo. No, Hunwald. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Si tienes alguna carencia, Swanburo la suple. Sigue su consejo. Sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea condal, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor. Y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. Echa un vistazo, Sinin.
mi voz, Yaste. ¡Yaste! ¿Buscas a alguien? A mi marido. No debería haber salido de casa solo. Me da miedo que se haya quedado dormido en algún lado. ¿Quedarse dormido? Sí, una maldición que le ha afligido toda su vida. En cualquier momento, los ojos se le ponen en blanco y se desploma. Entonces es peligroso estar por ahí sin compañía. ¿Puede haber llegado muy lejos? Se ha llevado la bolsa. Sospecho que habrá ido a recoger fruta al sur, junto a las viejas ruinas. ¿Viaste dónde estás? Estaré atento por si lo veo. Gracias. Ronca por si sirve de algo. ¡Viaste! ¡Viaste! ¡Ven a casa! Tengo un estómago de hierro y uno. Mira mi mercancía. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. No te arrepentirás de esta compra. Tu imagen con esto sería muy poderosa. Siempre está bien traer cosas nuevas a la tienda. ¿Eso es todo? Debo marcharme. Hasta otra.
Dante debe morir. Ah!
Una criatura maldita llegó su. Thank you.
Come on.